En el marco del Día del Paramédico, grupos de voluntarios realizaron un simulacro de emergencias triage de múltiples víctimas. Cerca de un centenar de integrantes de grupos de emergencia y auxilio participaron en la actividad, que consistió en un hipotético choque entre un autobús y una pipa. La paramédico Marisol Araijal explicó que con ello se busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de los servicios que brinda. Ahorita, pues, como ven, es un choque de un autobús con una pipa. Normalmente los autobuses van con muchos lesionados y los servicios médicos de emergencias tienen que hacer un triage prehospitalario, dándole prioridad a los lesionados que van en código rojo, los cuales son los que se encuentran en cuadro de peligro civil. Muchos de los servicios se brindan con el apoyo de la ciudadanía. Es por eso que algunos de los grupos, pues, realizan boteos. Y hay algunos otros grupos más, pues, que también con sus propios recursos. Pues, que seamos conscientes de la situación, ¿no? Y sobre todo, que pues prevengamos situaciones así, ¿no? Algo muy importante, pues, es que hay accidentes que se pueden prevenir. Últimamente vemos que los choques o situaciones como el atropellamiento son más comunes, pues, por el uso de dispositivos como los celulares. En el simulacro participaron aproximadamente 100 personas, entre voluntarios que representaron a las víctimas, paramédicos y la policía vial. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.